Solo tres partidos políticos han entregado documentos en el último día para los informes de los gastos de campaña. El resto tiene hasta la tarde para hacerlo. Premura en la inauguración del libramiento de Chimaltenango habría provocado que las lluvias inundaran un sector en la no concluida obra. Hoy transmitimos Cabildo Abierto desde el departamento de Zacapa. Los vecinos conversan con Esli Melgarejo y exponen las necesidades urgentes en este cálido departamento. El hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, presenta el proyecto Blue Moon, vehículo de alunizaje para transporte de material y humanos que estaría viajando al polo sur de la luna. Además, hija de Edgar Zambrano, vicepresidente del Parlamento venezolano, denuncia que no ha tenido noticias de su padre desde que fue detenido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este viernes 10 de mayo de 2019, cuando en Guatemala se conmemora y se celebra el Día de la Madre. Desde la redacción de Noticiero Guatevisión les enviamos un caluroso saludo y les felicitamos en este día. De inmediato iniciamos con las noticias. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio, no cuesta más. Iniciamos de inmediato entonces con la información que ocurrió en esa inundación en el libramiento de Chimaltenango. Se habla de premura a la hora de realizar la inauguración, pues este tramo aún no estaba totalmente terminado. Nuestra compañera Andrea Domínguez nos tiene ya más detalles y la postura de una de las empresas que participaron en su construcción. Andrea. Así es, y es que nos encontramos ubicados en el kilómetro 58 del libramiento de Chimaltenango, el lugar en donde el pasado miércoles se inundó y que afectó a varios de los automovilistas que transitaron por esta vía. Hoy nos reunimos con el ingeniero ambiental ejecutor de la empresa Renova, que pertenece a CONASA, que está a cargo de la ejecución de este proyecto de 14.5 kilómetros, quien señaló que el mismo problema se debía a que en este lugar no existían cunetas, las cuales en este momento están construyendo. Tenemos pendientes una última capa de asfalto en algunos tramos de este tramo de Renova y terminar lo que son la construcción de las cunetas para poder evacuar el agua que nos está cayendo en este invierno, ¿verdad? Para aclarar el tema del 58, que fue novedad, justamente en esa área no tenemos construidas las cunetas que nos funcionan para encauzar el agua y poderle evacuar de la carretera. Al estar esas cunetas ya construidas, ya no vamos a tener ese problema, ¿verdad? Que es lo que estamos laborando, lo que estamos haciendo en estos momentos. Asimismo, indicó que este tipo de problemas que se han registrado luego de la inauguración de este proyecto de 450 millones de quetzales se dieron porque el presidente Jimmy Morales y el ministro de Comunicaciones aperturaron la obra antes de que estuviese finalizada y que son eventos que se seguirán registrando hasta que la obra no esté concluida, que podría ser el próximo 31 de mayo. Todos sabían del riesgo que conllevaba inaugurar la obra y no estuviera terminada, ¿verdad? Todos sabíamos de que este fue un acto de buena fe del gobierno, lo vamos a decir así, porque si esto no se abre, Chimaltenango sería siendo un caos. Sería siendo un caos, incluso el proyecto sigue abierto, porque lo pudimos haber abierto para Semana Santa y cerrarlo ahorita y no hubiera paso por aquí. Pero si se dan cuenta, aquí no ha dejado de pasar carros ni un segundo, pues. O sea, aquí la afluencia vehicular de aquí, de este tramo de libramiento, es grandísimo. Transporte pesado, transporte liviano, etcétera.
Podemos señalar que los problemas que han suscitado luego de la inauguración prácticamente son por la premura también de inaugurar el mismo proyecto. Es que no se inauguró, se aperturó. O sea, dimos paso por la necesidad que hay de dar alivio a la cabecera del municipio de Chimaltenango. El representante de la empresa Renova, que señaló que tiene adjudicado a su cargo 3 kilómetros de los 14.5, indicó que en el área aún faltan cunetas y así como la estabilización de algunos de los taludes a los cuales tienen a su cargo. Al momento de señalarles que se quería hablar sobre el resto de kilómetros, indicaron que sería con los representantes de la empresa CONASA. Sin embargo, ninguno de ellos se encuentra en el sector debido a que ya salieron de vacaciones y será hasta el próximo lunes cuando ellos vuelvan a regresar. Es por ello que señalan que de momento lo único que podemos evidenciar en las otras áreas o tramos que están trabajando es la instalación de algunas mallas para estabilizar algunos taludes en donde será lanzado concreto. Enfatizó también que esto se debe a que en algunos puntos en donde se realizaron los cortes existían nacimientos de agua y que es en ellos en los que actualmente se encuentran trabajando para poder evitar que se sigan dando otros derrumbes en esta zona. Con esta información yo regreso con ustedes a Estudios por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara Luis Sacché. Y en 9 años se han contabilizado por lo menos 21 billones de quetzales en transacciones sospechosas. Esto por parte de la Unidad de Criminología del Ministerio Público y también con el apoyo de la Intendencia de Verificación Especial. La información la complementa nuestra compañera Verónica Orantes. Gracias, buenas tardes. Me encuentro con Alejandro Chang de la Unidad Criminológica, que en este caso realizaron un estudio sobre las transacciones sospechosas que se han realizado en los últimos 9 años. Escuchemos un poco de la explicación que nos daba y el análisis de qué se trata y cómo se concluye. Nosotros solicitamos datos a la Intendencia de Verificación Especial, al Ministerio Público, también al Sistema Penitenciario para hacer un estudio de lavado de dinero y en este caso vimos de las transacciones que son sospechosas que la Intendencia de Verificación Especial le ha reportado al Ministerio Público, que ya viene un poquito de sospecha que se trata de lavado de dinero, esta suma asciende a 21 billones de quetzales, ¿verdad? Lo que la IBE le ha reportado al Ministerio, le ha denunciado al Ministerio Público. Vemos que también todas las entidades financieras, que son bancos, aseguradoras, cooperativas, cada año le están denunciando más a la Intendencia de Verificación Especial respecto a ciertas transacciones que parecieran provenir de algún tipo de lavado de dinero. Y también las personas que están reportando, que están vinculadas a estos reportes de transacción sospechosa. De hecho, en el año 2018 alcanzó la cifra histórica de 8.989 personas que fueron vinculadas a estos reportes de transacciones sospechosas y que año con año están sumando cada vez más. Muchísimas gracias. Pues como ustedes bien lo escuchaban, son 21 billones de transacciones anómalas en 9 años que se han reportado y que se han denunciado al Ministerio Público y los datos los estaremos ampliando en el noticiero de las 6:09 de la noche. Me acompaña en cámara Emilio Artigas, soy Verónica Orantes. Y en el último día para entregar informes financieros, solo 3 partidos políticos han entregado los documentos. Así lo revela el informe que nos presenta a continuación nuestra compañera Dulce Rivera. El resto tienen hasta la tarde para entregar. Dulce, buenas tardes. Adelante con esta información. Te escuchamos. Hoy vence el plazo para que los partidos políticos presenten su informe financiero de gastos de campaña que realizaron durante el mes de abril. Hasta ahora, solamente 3 agrupaciones políticas han cumplido con entregarlo. Se espera que en horas de la tarde el resto de organizaciones políticas cumplan con lo establecido en la ley y entreguen su informe de rendición de cuentas. Ahorita en la mañana llevamos 3 partidos políticos que han presentado su informe. Es el Partido Político UINAC, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos y el Partido Victoria. ¿El resto de partidos aún no se entrega esta documentación? No, a esta hora todavía no. Normalmente y siempre, casi el último día, es que estamos recibiendo en horas de la tarde a la mayoría de partidos políticos y esperamos que
que el día de hoy no sea la excepción, ¿verdad? El mes anterior todos los partidos políticos cumplieron con entregar el informe. Sin embargo, en algunos casos la unidad de fiscalización encontró inconsistencias en los gastos reportados, por lo que dará tiempo para que los partidos políticos puedan aclarar estas cuentas y así evitar una sanción. Nosotros ya hemos detectado algunos errores y omisiones, de los cuales pues lo que corresponde es dar el plazo a estas organizaciones para que desvanezcan o más bien aclaren por qué razón no están reportando. Recordemos que de conformidad con la ley, básicamente a nivel nacional, a nivel de municipal y departamental deben de rendir cuentas, y la herramienta Cuentas Claras, que es la que se habilitó para el efecto, es la que facilita en este sentido a dar esos informes. De igual forma, se han detectado algunas incongruencias, principalmente con los valores de algunas donaciones, y ellos deberán de estar en su momento, estar respondiendo o estar rectificando los mismos que la ley establece que deben de justipreciar. Los informes financieros deben ser entregados físicamente al TSE, pero los partidos políticos también están obligados a utilizar la aplicación de Cuentas Claras, una herramienta que facilita la rendición de cuentas a través de los diferentes mecanismos, y para que los partidos también reporten todo lo que gastan, no solo para los candidatos presidenciales, sino también para los candidatos a diputados y a las alcaldías. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral adjudicó a 3 empresas la impresión de las papeletas electorales. Para esto, el Tribunal Supremo Electoral destinó 12.5 millones de quetzales y será Dirección Electoral la encargada de planificar en qué momento se empiece a imprimir. Las papeletas a corporaciones municipales serían las primeras y para el binomio presidencial las últimas. Ya se ha publicado en el portal del Tribunal Supremo Electoral la resolución número 160-2019, expediente número R-560-2019. En el mismo, pues, contiene cómo quedará distribuida, en este caso, la impresión de las papeletas, las empresas a las cuales se les adjudicó y el monto por el cual les fueron adjudicadas. En esta resolución se contemplan las de las 5 elecciones y también la de una eventual segunda elección presidencial. El total de monto para la impresión de las papeletas, incluyendo la de la segunda elección, es de 12.590.943 quetzales con 64 centavos. ¿A cuántas empresas se adjudicó y cuáles son las empresas que van a realizar? Se le adjudicó en este caso a Editorial del Sur, también se le adjudicó a la empresa Delgado Impresos y Compañía Limitada. Estas fueron las que por el momento aparecen. Y en otros temas, continúa el rechazo a la decisión de la Sala Segunda de Apelaciones que ordenó medidas de seguridad para la candidata Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza. La Asociación de Periodistas de Guatemala y su Comisión de Libertad de Prensa rechazaron las acciones legales maliciosas interpuestas por Torres que evidencian su intolerancia a las críticas. Las acciones de Torres, agregó la APG en un comunicado, no solo muestran su evidente animadversión hacia los medios críticos y su determinación a emplear de forma maliciosa las leyes para intentar censurar los comentarios en su contra, sino también la ignorancia de ciertos jueces ante la normativa nacional e internacional referente a la libertad de expresión. La APG recordó que las posibles faltas relacionadas a la libertad de expresión deben ser conocidas por tribunales de honor o de imprenta, como lo indica la Ley de Emisión del Pensamiento. La Cámara de Medios de Guatemala se sumó al rechazo por la acción legal de la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, pues la Cámara consideró que la resolución a favor de Torres por parte de la Sala es una acción terrible para la democracia y más para la guatemalteca, que aún es débil y está lastimada. La candidata presidencial por la Unidad Nacional de la Esperanza denunció por femicidio a 6 editores del medio El Periódico en una acción legal que al principio fue rechazada por un juzgado de femicidio, pero que a comienzos de abril fue resuelta a favor después de una apelación presentada por la presidenciable.
La Sala ordena al juzgado emitir las medidas de seguridad a favor de Torres, quien alega ser víctima de tratos denigrantes, despreciables y despectivos por parte del medio, por lo cual el periódico no podrá escribir ni publicar nada acerca de ella. Y Corea del Norte anunció una prueba con arma de largo alcance, un anuncio que podría aumentar las tensiones en la península y que se suma a la creciente tensión con Estados Unidos, que apuntaba a misiles de corto alcance. Corea del Norte informó el viernes que ha probado un arma de largo alcance. El presidente estadounidense Donald Trump había dicho que el lanzamiento del jueves eran misiles más pequeños de corto alcance. La agencia de noticias estatal norcoreana anunció que el líder Kim Jong-un supervisó el ensayo armamentístico realizado el jueves, el segundo en menos de una semana, luego de que el sábado lanzó varios proyectiles. Estas nuevas acciones se suman a la creciente tensión con Estados Unidos, donde Trump consideró el jueves que Kim no estaba preparado para negociar una desnuclearización. Además, autoridades federales estadounidenses incautaron el carguero norcoreano Wise Honest por violar las sanciones internacionales al exportar carbón e importar maquinaria. Las conversaciones entre Trump y Kim se estancaron en febrero, luego de que el líder norcoreano pidiera que se levantaran las sanciones que padece su país a cambio de iniciar una desnuclearización. Estados Unidos insiste en que primero Corea del Norte elimina completamente sus programas armamentísticos y luego se retirarán las sanciones. Y Estados Unidos no tiene absolutamente ninguna necesidad de precipitarse para sellar un acuerdo comercial con China, afirmó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esto horas después de la entrada en vigor de nuevos aranceles contra productos chinos. Para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no hay necesidad de apurarse para alcanzar un acuerdo comercial con China. Las conversaciones con China siguen de manera muy cordial. No hay absolutamente ninguna necesidad de precipitarse ahora que China paga aranceles de 25% a Estados Unidos en 250 mil millones de dólares en bienes y productos, tuiteó el mandatario. Según Trump, los aranceles aportarán mucha más riqueza al país que un acuerdo de tipo tradicional. Sus afirmaciones tuvieron lugar antes de la reanudación este viernes de las negociaciones entre China y Estados Unidos en Washington. Y pocas horas después de que entraran en vigor nuevos aranceles contra productos chinos. Apenas se hicieron efectivas las nuevas tarifas, China anunció que tomará medidas de represalia. También cuestionó la decisión de Washington de bloquear el ingreso del operador China Mobile al mercado estadounidense, alegando razones de seguridad. Y llamó a Estados Unidos a respetar los principios de la economía de mercado. Trump había suspendido el aumento de los aranceles en enero para permitir las negociaciones comerciales entre los dos países, inmersos desde el año pasado en una guerra comercial. Pero finalmente decidió aplicarlos al estimar que las conversaciones no avanzaban lo suficiente y poner en duda la buena fe de los negociadores chinos. Y antes de la pausa le informamos que los bomberos voluntarios trabajan en la zona 16, en la colonia Aceituno, en labores de rescate de un albañil que quedó soterrado. Esta es la información que está transmitiendo ahora el Cuerpo de Bomberos Voluntarios a través de su cuenta de Twitter. Pausa comercial, regresamos en instantes con más noticias. Muy buenas tardes, muy buen provecho. A continuación les comparto las condiciones para el día de hoy, viernes 10 de mayo. Ya estamos finalizando la semana en labores para algunas personas y a continuación pues entramos de lleno con información y continuamos con un ambiente cálido y brumoso en horas de la mañana y en la tarde y noche, posibles lluvias acompañadas de tormentas eléctricas sobre todo el territorio nacional. A continuación conozcamos las condiciones en las diferentes regiones del país. Para la costa sur, el oriente, el occidente y las demás regiones del norte tendremos el cielo parcialmente nublado con posibilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en horas de la tarde. Y el
departamento de Izabal tendremos un ambiente cálido, parcialmente y mayormente soleado en la mayor parte del día, y en la tarde no se descarta la posibilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. A continuación les comparto el pronóstico del clima para los próximos 3 días en la ciudad capital, y esperamos para el día de mañana, sábado, inicio de semana, un día parcialmente soleado con posibilidad de lluvias en horas de la tarde para la ciudad capital. Domingo y lunes las mismas condiciones y las temperaturas máximas estarán oscilando entre los 26 a los 27 grados centígrados. Y le comento que el día de hoy el sol salió a las 5:36 de la mañana y se ocultará a las 6:21 de la tarde. Hasta aquí llegamos con la información del clima. Que tenga muy buena tarde. Y en el Día de la Madre les presentamos la historia de Nubia Ávila Ronquillo, de 40 años, madre guatemalteca, que se gana la vida como piloto profesional de vehículos en el Ingenio Magdalena. Ella nos comparte los retos que ha superado para sacar adelante a su familia. Me dedico a trabajar en el área de red vial. Nuestra labor, más que todo, es hacerle mantenimiento a las áreas cañeras, a lo que son pasos en las rutas donde pues, van a traer la caña, ¿verdad? Esa es la labor de nosotros como conductores de camión, de volteo. Yo recibí capacitación en INTECAP, luego pues fue práctico también por un mes, pues luego conforme el trabajo y la práctica acá pues hemos tenido lo que es un poquito más de experiencia, ¿verdad? Siempre pues optamos a seguir aprendiendo cada día más. Lo más difícil, pues yo no lo veo así, ¿verdad? Lo veo como algo bueno. Cada vez que vengo a trabajar pues soy muy positiva, le doy gracias a Dios por un nuevo día y pues empezarnos a relacionar humanamente con los compañeros. Y pues yo no veo que sea tan difícil esto, lo veo como algo que sí podemos hacer las mujeres, sí podemos. La verdad, si nos proponemos, sí podemos hacer este tipo de trabajo. La verdad es un privilegio grande que Dios me ha dado. El ser madre pues significa de que nosotras las mujeres tenemos que sacar adelante a nuestros hijos, sea o no con el apoyo de una persona, ¿verdad? Estamos hablando acá del esposo, independientemente de que un día nos quedemos sin él, tenemos que sacarlos adelante. No podemos mirar hacia atrás, siempre hacia adelante, honradamente. Y yo pienso que este es un trabajo en donde podemos sacarlos adelante con este trabajo que tenemos. Y se presentó Blue Moon, un proyecto de vehículo de alunizaje para transportar material y quizás humanos al polo sur de la Luna. Este fue presentado por el hombre más rico del mundo. Nos referimos a Jeff Bezos. Blue Moon fue presentado el jueves por el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, jefe de Amazon y de la compañía espacial Blue Origin. Es un proyecto de un vehículo de alunizaje que será usado para transportar material y quizás humanos al polo sur de la Luna. Todavía no hay fecha exacta para el lanzamiento, pero Bezos afirmó que estaría listo para cumplir con el objetivo marcado por la administración de Donald Trump. Para aquellos que están haciendo las cuentas en casa, eso es en 2024, y podemos ayudar a cumplir esa línea de tiempo, pero solo porque empezamos hace 3 años. Es hora de volver a la Luna, esta vez para quedarse. La cápsula de alunizaje es capaz de transportar más de 3 toneladas de material y hasta 6 toneladas en una versión más pesada. Podrá llevar instrumentos científicos, 4 pequeños rovers, pero también un futuro vehículo presurizado para humanos. El objetivo es alunizar en el polo sur de la Luna, una región donde hay agua. Esta puede explotarse para producir hidrógeno, que serviría luego de combustible para explorar el sistema solar.
Bezos habló sobre su pasión por el espacio y describió las colonias espaciales futuristas imaginadas por el fallecido físico Gerard O'Neill. Mundos artificiales que podrían proporcionar un escape de la Tierra que tiene recursos limitados. Afirmó que el trabajo de su generación es construir infraestructura, crear el camino espacial. Cuando regresemos de la pausa, seguiremos con más noticias, pero también iremos a Zacapa, conoceremos las necesidades de los vecinos de ese departamento. Esto en Cabildo Abierto. Regresamos en unos minutos. Y el problema del libramiento de Chimaltenango también está afectando a pobladores de San Andrés Iztapa y otros que poseen terrenos en las comunidades de Chirijuyú y Parashaj. Están preocupados porque sus cultivos están siendo inundados del agua que baja de este libramiento, por lo que están exigiendo a las autoridades que solucionen el problema. El agua de lluvia que se acumuló el miércoles último en el kilómetro 58 de dicho tramo y que causó inundación dañó decenas de cuerdas sembradas con maíz y frijol, lo que dejó miles de quetzales en pérdidas. Que nos solucione el problema que tenemos aquí en este área, ¿verdad? Porque no solo uno, que a varios, todo lo que es área de, se llama Chijuyú, y todo ese desde el año pasado estamos pues perjudicando, ¿verdad? Sé que usted se da cuenta cómo está ahorita el terreno. Entonces nosotros lo que queremos tal vez encontramos una solución con las autoridades. Los afectados consideran que el agua dañó unas 393 hectáreas con lodo, piedras y arena, material que será difícil de separar de la tierra, por lo que esperan que los encargados de la construcción de dicha carretera se acerquen a ellos para dialogar y encontrarle una solución al problema. Vamos sembrada. Y pagamos mos y todo. Eso es lo que queremos, que nos paga, porque todos nosotros afectados. El agricultor Isauro Álvarez dijo que es lamentable que las autoridades no hayan prevenido alguna solución para que el agua que baja de la nueva carretera llegue hasta un lugar sin que afecte sus terrenos. Nosotros queremos con los señores aquí que nos busquen una solución. Las autoridades que nos responden de dónde que se vaya el agua, porque nos está haciendo daño a nuestras siembras, ¿verdad? Porque nosotros como campesinos, esta es la vida de nosotros. Por medio de un mensaje de texto, Miriam Portillo, encargada de Relaciones Públicas de CONASA, empresa constructora del proyecto, dijo que si algunos terrenos con cultivos fueron dañados con material de la carretera, se responderá como siempre. Y deben acudir al campamento de libramiento en el kilómetro 50 de la ruta interamericana en el Tejar Chimaltenango para informar sobre lo ocurrido. Por una Guatemala en paz, con información de Víctor Chamalé, reporta para Noticiero Guatevisión, César Pérez. Y de los deportes es momento de trasladarnos ahora al departamento de Zacapa. Nuestra compañera Esli Melgarejo se encuentra en ese lugar y nos tiene todas las peticiones que están haciendo los vecinos respecto a lo que se esperaría de las próximas autoridades en este proceso electoral 2019. Esto, como siempre, en Cabildo Abierto. Esli, buenas tardes. Adelante. Iniciamos Cabildo Abierto desde el oriente del país. Conoceremos ahora las necesidades de los vecinos de Zacapa. Hola William, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes de Noticiero Guatevisión que hoy están en Visto con Cabildo Abierto. Hoy este espacio, el micrófono de Cabildo Abierto, un espacio de prensa libre de Noticiero Guatevisión, se encuentra en el departamento de Zacapa. Así que vamos a empezar a escuchar cuáles son esas inquietudes que se le debe de prestar atención a esta comunidad. Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre y a qué se dedica? Mi nombre es Santos García, soy de acá de Zacapa. Yo pido a los candidatos a la alcaldía y también a los candidatos a diputación por el departamento de Zacapa que dentro de su plan de gobierno también incluyan con relación al tema de juventud, porque vemos a la juventud abandonada, no hay espacios de recreación, ni mucho menos políticas en donde los jóvenes puedan
y cerciorarse a un primer empleo. También es muy importante que los niños vayan en las escuelas, ¿verdad? Porque nosotros conocemos muy bien que en las áreas rurales las pésimas condiciones en que se encuentran los centros educativos. También pedimos que los hospitales pues sean de la mejor calidad que cualquier zacapaneco se lo merece. Una de las necesidades primordiales es el agua, ¿verdad? Que estamos careciendo ya casi en todos los hogares. Lamentamos que ese vital líquido pues se esté escaseando cada día más. Yo le pido a las que van a estar de cargo ahorita de alcaldía, de Zacapa, de que arreglemos nuestras carreteras, ya que están muy dañadas de aquí de la Cruz de Mayo para mi aldea. La verdad que están muy molestas las calles, por lo cual han habido accidentes, se han ponchado motos, carros, etc. Por lo tanto, ya hago un llamado de que pongamos mano de obra y arreglemos las carreteras. A las nuevas autoridades que primero Dios sean electas en este año 2019, pues serían las carreteras, ¿verdad? Cosas importantes, las carreteras de nuestro departamento, asimismo la seguridad ciudadana, ¿verdad? Han habido actos delictivos y estamos pues solicitando más seguridad, inclusive pues que se den apoyos a través de tal vez sistemas de cámaras en diferentes puntos de Zacapa y que sean apoyados porque sabemos de que tienen un costo bastante elevado, pero ojalá pues pueda llegar este apoyo a Zacapa, ¿verdad? Porque la violencia ha sido mucho, robos de vehículos, robos de motocicletas y también pues mucho asesinato en nuestro departamento, lo cual pues ojalá pues se pueda dar el apoyo a la seguridad para los vecinos zacapanecos. Pues yo vengo del municipio de Teculután y la mayor necesidad que tenemos ahí es en el agua, ¿verdad? Ya que sabemos que nosotros dependemos de la Sierra de las Minas, de ahí nos proviene nuestro vital líquido y estamos viendo que la verdad, no sé si es por causas o que se enciendan las Sierras de las Minas o son personas X que les prenden fuego. Entonces lo que queremos ver es ver cómo poder ayudar nuestra Sierra de las Minas para que nuestro vital líquido no se vaya deteriorando. Lo que pedimos en nuestra comunidad es ya no más tala de árboles, ya que a ello hay demasiada necesidad del agua. Allá en el río Punilá, que es tan famoso y hasta la canción lo dice, pues ya no tiene ni agua, no, ya es demasiado. Entonces nosotros pedimos pues entonces a las próximas autoridades de que se pongan la mano en la conciencia y que hagan uso fructífero para la población zacapaneca. Y así es de que un pedido en nombre de mis paisanos, los trementinecos, y muchísimas gracias a Guatevisión. Como zacapaneco ya estamos cansados de lo mismo. Creemos que necesitamos un cambio de pensamiento, un cambio nuevo, nuevas visiones para lo que es la municipalidad de Zacapa. También como guatemalteco también necesitamos ya un cambio total y radical para las cabezas, los que son civiles y militares. La prioridad aquí en el departamento y el municipio de Zacapa es el agua, el vital líquido que tanto nos hace aquí en el departamento de Zacapa. Uh-huh. Y hacerle conciencia a toda la gente de la parte alta que tiene regadíos y tiene siembras por allá que hacen uso del agua también, pero igual nosotros del pueblo necesitamos el agua también, ¿no? La necesidad que tenemos es salir de este oscurantismo en el cual tenemos falta de conocimiento. Por lo tanto, no solo nuestro departamento, sino que nuestro país ha estado muriendo. Por lo tanto, mayormente ahorita que estamos en momento de elecciones, lo que más pedimos es a los habitantes, no solo de Zacapa, sino de todo Guatemala, a que vean la hoja de vida de cada uno de los participantes y ojalá conocieran todo a su alrededor y puedan votarle. No les puedo decir por quién, pero es importante conocer la hoja de vida de cada uno de ellos y con solo conocerla y saber quiénes son, creo que van a hacer un buen papel. Que crea empleos y que ponga un poco de mejor atención en el servicio del agua
porque ha estado faltando demasiado y que la luz está un poco cara, ¿verdad? Entonces, esa es la necesidad que yo creo que existe aquí, ¿verdad? A nuestra cara lo que decimos que necesitamos agua, trabajo y que sea un buen alcalde. Okay, muchísimas gracias. Gracias por participar con nosotros. Bueno, con estos comentarios desde Zacapa, vamos a un corte comercial. Estás en sintonía de Cabildo Abierto desde Zacapa. En un momento regresamos. Continuamos con Cabildo Abierto desde Zacapa. Bienvenido al programa de Cabildo Abierto. Usted nos está sintonizando y nosotros estamos transmitiendo desde Zacapa. Vamos a continuar con este espacio ciudadano. ¿Qué tal? Bienvenida. Cuéntenos cuál es su nombre. Acérquese al micrófono, por favor. ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? Mi nombre es Gelis María Durán Rabanino. Ok, cuénteme, ¿cuál cree usted que es esa necesidad que se le debe prestar atención a su comunidad? Es la necesidad del agua, porque ya vamos para 3 meses de que no tenemos agua y preferimos estar 1000 veces, estar sin luz que estar sin agua, porque el agua es lo principal que tiene que haber y no la luz. Para alumbrarse uno se puede alumbrar con un bombillo y una candela. Perfecto, muchas gracias. Y el agua no se puede pagar si media vez no se llegue a la casa. Le damos gracias a Dios por estar Guatevisión aquí en Zacapa. Y le pedimos a Dios que estas elecciones que vienen, que todo salga en sana paz. Porque los pueblos de Guatemala necesitamos mucho. En Zacapa necesitamos calles arregladas, necesitamos el agua, necesitamos trabajo, necesitamos un buen mercado. El mercado de Zacapa son unas calles que tienen, pero la realidad está de que necesitamos alguien que llegue a la municipalidad con esperanzas de hacer algo por su pueblo. Pero primero Dios, ya vamos a ver qué hacemos con los candidatos que andan, pedirles de que nos ayuden y que al llegar a la municipalidad que hagan algo por su pueblo. El problema de Zacapa, como decíamos anteriormente, es que necesitamos el agua como problema prioritario para que haya agua en Zacapa. Tenemos que hacer una reforestación masiva y eso es lo que le estamos pidiendo a los candidatos a la alcaldía, que se pongan pilas, porque si no Zacapa va a tener que ser otro municipio, porque si no Zacapa se va a quedar en una zona desértica. Por eso es que el primer problema que tienen los candidatos a la alcaldía es que respondan cómo van a hacer para traer el agua de donde más se necesita. Por eso, y el segundo problema es que Zacapa no necesita empleos urgentemente, porque muchos jóvenes te reciben y no tienen a dónde ir a conseguir trabajo. Por eso les pido a los candidatos que por favor hagan, si no se puede hacer mercados regionales, que hagan unos 4 mercados cantonales para que les sirvan y le den empleo a mucha gente, porque la MUNI ya no tiene cómo darle empleo a la gente. Esa es la realidad. La otra realidad es que los ríos de Zacapa están contaminados y necesitamos que por favor las próximas autoridades que lleguen, que hagan una limpieza en los ríos y después que hagan plantas de tratamiento, porque necesitamos que los ríos estén limpios para que los turistas nos visiten. Y el otro problema es el de transporte urbano, que no llegan a cubrir las líneas que les corresponden. Y por eso le pedimos a las autoridades principales que se preocupen para que lleguen a zonas alejadas de la cabecera a cumplir con sus líneas. La otra es el problema que hay en la circulación de vehículos en Zacapa, porque los días de fiesta se llena y no hay cómo. Tenemos una gran problemática de necesidad de agua potable. Tenemos 2 meses de que el agua no lo llega. Lo llegaba un día sí y un día no. La verdad es que queremos que las autoridades tomen en cuenta nuestra petición. Nosotros somos una aldea que estamos
como barrio del departamento. No sé por qué no los toman en cuenta, ni tampoco toman en cuenta las necesidades de ese líquido tan vital que es en nuestro departamento. Nuestra sociedad está llorando por ese líquido vital que tanto necesitamos en nuestro departamento. Gracias al canal de Guatavisión y gracias que nos dan esta oportunidad en el Parque Central, se vinieron a colocar acá. Yo soy una persona ya jubilada, que tenemos tiempo y andamos monitoreando las necesidades de nuestro pueblo, representando a nuestra aldea La Fragua. Y no solo es una motivación, ¿verdad?, de lo que es la cultura, el trabajo, que se pueda desarrollar, ¿verdad?, porque las municipalidades no son una empresa para que puedan dedicar un personal a trabajar. Ya por medio de ese personal que dedican al trabajo en la municipalidad, ya no queda dinero para emplear en las calles, para hacer proyectos, para hacer ayudas en las comunidades que se necesitan, lo que es mejor importante. Entonces, la municipalidad no es una empresa. Los candidatos, los alcaldes deben tomar en cuenta que deben de hacer un desarrollo para poder sacar adelante los municipios, tanto como los candidatos a diputados, los candidatos a presidente. Se ha visto una calamidad, por eso está todo en este tiempo, los robos, la delincuencia, porque no hay una frase de trabajo, no hay un desarrollo, no hay una cultura, cómo se pueda dedicar al personal. Por eso mucha juventud hoy está dedicando a malas cosas, porque desde los alcaldes y los candidatos están diputados. Yo pienso de que las nuevas autoridades tienen que poner mucho cuidado en el asunto del agua, ya que estamos padeciendo mucho de eso. Igual también en las carreteras, ya que en el departamento de Zacapa, hay, sin ir tan lejos en el casco urbano, hay mucho daño en las calles, entonces igual falta señalización. Le pido a las nuevas autoridades tomen en cuenta todo eso para que Zacapa mejore. Y asimismo también, ¿verdad?, que hagan conciencia acá a las personas que van a llegar a tomar ese puesto, y que ayuden en verdad en el desarrollo de Zacapa y no en sí mismos, ¿verdad? Entonces, desde ya les pido por favor que tomen muy en cuenta todo esto y que la luz, por favor, no siga subiendo, que al contrario, mejor baje. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Estamos en el departamento de Zacapa. Según el Tribunal Supremo Electoral, se han empadronado en esta comunidad 37,413 personas. Han sido empadronadas, en su mayoría son mujeres. Le recordamos que el micrófono de Cabildo Abierto está viajando por los departamentos y la próxima semana estaremos en el departamento de Huehuetenango. Nos despedimos, Cabildo Abierto desde Zacapa. Soy Esli Melgarejo junto a Noé Medina y Luis Machá. Esto fue Cabildo Abierto. Sintonízanos de nuevo el 17 de mayo desde Huehuetenango.